Lo curioso de este cartel es que cuando se empezó a diseñar, se diseñó y está hecho, evidentemente, bajo el lema de la eterna primavera, como es el carnaval, pues el cartel tiene mucho que ver con la época, ¿no? Con la revolución que se formó durante los años 60. Y además es un cartel que está hecho en plastilina. Es decir, el trabajo está hecho muy minuciosamente y tiene que ver pues, con toda la alegoría de este cartel.